Continuamos y estamos compartiendo con ustedes una propuesta pedagógica, didáctica, para que nos acerquemos a este mundo de la llamada música latina también. A continuación voy a compartir breves fragmentos de un género que tiene vigencia y es muy popular, se presta para el baile, como lo es la pachanga. Este término lo heredamos desde España, pachanga. En la música latina o salsa se menciona a un cubano, Eduardo Davidson, que parece fue quien lo impulsó, pero si ustedes escuchan las primeras pachangas van a encontrar como un estilo de merengue dominicano. Hay algunas confusiones con respecto a algunos llaman ritmo charanga. La charanga se conoce como un formato instrumental, no como un género musical. Simplemente cuando las tumbadoras hacían a esto parece que le llamaron estilo charanga. Yo no lo comparto, sin embargo, pues se respeta quienes tengan ese concepto, esa opinión. Con respecto a la percusión latina, la base es, bueno, las pachangas usualmente son más alegres, son rápidas. Hace el tumbao que conocemos. En algunos casos hay una variación. El timbal generalmente no va haciendo cascareo, sino va tocando el cencerro pequeño, conocido como pachanguero o coquito, con sus variantes. Usualmente en las pachangas se toca el güiro más que las maracas, usualmente. En el mundo de la salsa, en los últimos años se ha incorporado el bongo para darle otro estilo, pero las pachangas tradicionalmente se tocan con timbal, tumbadoras, congas y güiro. No quiere decir que haya otras variaciones. Este fue un movimiento fuerte en Nueva York, en Latinoamérica, por los años 60, 70 y bueno, aún tiene vigencia. Repito, este es un homenaje al gran maestro Eduardo Davidson de Cuba. Y voy a interpretarles para ustedes, para que tengan referencia de lo que es un estilo pachanguero. Dos numeritos, la orquesta del maestro Joe Cuba con ese gran cantante Cheo Feliciano y Jimmy Sabater y bueno, todos estos músicos que nos dejaron estos numeritos. Dos pachangas que se llevan por título A las 6 es la cita y Pachanga Brava. Damas y caballeros, continuamos con las propuestas pedagógicas musicales desde la Organización Musical Afrolatino en la ciudad de Bogotá, en Colombia. Estamos compartiendo con ustedes unos ejercicios pedagógicos en torno a la comprensión y al estudio de la percusión latina o afrocaribe. Y para ello he tomado como ejemplo algunos fragmentos de algunos de los géneros o obras o estilos más representativos, como para que se facilite la comprensión de estos géneros o ritmos, como se conoce popularmente. Y a continuación les voy a hablar de otro género que infortunadamente no tiene vigencia porque fue muy corta su auge en los años 60 en Cuba. Estoy hablando del estilo mozambique, que como sabemos lo impulsó el maestro Pello Izquierdo, o Pello el Afrocán, quien conformó un grupo con varios percusionistas, bailarinas, e hizo un show, un montaje con instrumentos de metal también, una gran coreografía, e impulsó este movimiento como mozambique. En el mundo de la salsa, luego en Nueva York, artistas como el maestro Eddie Palmieri y Manny Oquendo retomaron, pero le dieron otro aire. Igual es válido, porque se redujo un poco, ¿no? Si apreciamos imágenes de la orquesta de Pello el Afrocán, era una batería de tambores, es decir, muchos músicos haciendo varias estructuras ritmo-percusivas, mientras que una orquesta como el Conjunto Libre o la orquesta de Eddie Palmieri se reduce a 3 o 4 percusionistas. Los invito para que escuchen, por ejemplo, y hagan el ejercicio comparativo, temas como Carnaval en Camagüey, la versión de Eddie Palmieri. Escuchen Melao para el Sapo, Mi Mambo Conga, por ejemplo. Y van a apreciar la diferencia que hay entre el mozambique cubano de los años 60 y ese mozambique New Rican, que se cultivó también por la década de los años 60 y 70. No tiene mucha vigencia este estilo, pero hay agrupaciones que todavía la incluyen en su repertorio. Rápidamente me voy a permitir hacer un esquema básico de lo que sería un mozambique, ¿no? Hay varias formas de tocarlo. A tiempo, 1, 2, 3, 4. Pueden escuchar el estilo también que grabó la orquesta de Ricardo Rey y es diferente, ¿no? Muy bien, un homenaje al gran Pello Izquierdo. Voy a interpretar 2 numeritos para que tengan presente de cómo tener referencia lo que es un mozambique, y voy a interpretar 2 numeritos mozambique. Nuevamente, compartiendo con ustedes mis experiencias como percusionista, como productor, como docente universitario acerca del mundo de la percusión afrolatina. A continuación, veamos otro género que no tiene vigencia hoy en día, pero que algunas orquestas actuales toman elementos de este estilo y lo incorporan a la llamada salsa. Estoy hablando del estilo afro. Como sabemos, en Cuba, las comunidades que llegaron procedentes del continente africano trajeron tambores rituales y uno de ellos fueron los tambores batá. Esos toques dieron como resultado un estilo que hoy se conoce como afro y que en este caso no está en 6/8, sino en 4/4. Es un poquito lento, que en otros países también lo adaptaron, por ejemplo, en el caso nuestro, en Colombia, si observamos en el Pacífico, el llamado bunde tiene similares estructuras, o en el Caribe colombiano también se interpreta con tambores de amarre y tiene otras denominaciones. Muy conocido el maestro Miguelito Valdés, Mr. Babalú, quien interpretó muchos estilos de esto del afro, lo mismo de Ernesto Lecuona. Muchos compositores e intérpretes y directores de orquesta han tomado este elemento del estilo y lo han agregado a esta música afrolatina. Rápidamente les comparto un ejemplo de lo que sería un toque afro en la tumbadora, o sea. Usualmente cada percusionista lo adapta a su estilo, pero digamos que los tres percusionistas básicos, timbal, tumbadora y bongo, hacen la misma figuración. Algunos pueden hacer alguna variante, ¿no? Repito que es lento, 4/4, y en el mundo de la salsa lo toman como para enriquecer cierta sección, y vamos a escuchar como ejemplo del gran maestro cubano Ernesto Lecuona este numerito famoso Siboney en tempo de afro.